Quiero agradecer en primer lugar a Jessica Gutiérrez, que es la enfermera del SIC. Enfermería se conmemora el Día Internacional el 12 de mayo. La Comisión Internacional de Enfermería postuló ese día en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, que es la creadora en Londres en 1860 de la primera carrera profesional de enfermería y la primera escuela. La OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, este es el año estratégico para enfermería. La página del Facebook se puede encontrar como Enfaméricas, donde lo que trata de visualizar es esta realidad de que enfermería es uno de los pilares en salud y cada vez hay menos profesionales y se necesitan a nivel mundial, que es la realidad que se está viviendo. Enfermería es uno de los pilares fundamentales en la salud, somos profesionales de la salud porque la Ley Nacional 24.004 lo indica, porque nosotros tenemos una base técnica y científica y tenemos una deontología, se llama con una taxonomía obviamente propia de la formación. Lamentablemente el año pasado, por la ley 6035, que es una ley que regula los profesionales de salud, en CABA, la legislatura saca del artículo 6 una modificación donde se sacan los profesionales, los licenciados en enfermería, los técnicos en bioimágenes y técnicos quirúrgicos. Enfermería y los demás profesionales pasan a ser administradores. Se los saca del lugar. Allí empieza una primera marcha que se realizó el año pasado, que acá en Salto acompañamos a las colegas, y este año se hizo el 13 de mayo, el martes, el lunes, perdón, donde se acompañó en el Congreso a las demás, a los demás colegas pidiendo la incorporación de la ley 417, donde allí tiene el primer escalafón, donde incorporan y deben incorporar a enfermería como profesionales de la salud. Al no ser reconocidos como profesional, vos no tenés la autovalía ni tampoco tenés el reconocimiento económico dentro de un equipo, porque vos cuando trabajás en salud, trabajás con un equipo interdisciplinar. Son muchas disciplinas que cada una tiene un rol. Y entre todas se trabajan en equipo para un bien común que es la salud o la rehabilitación o recuperación a la enfermedad. Acá en APS, Atención Primaria a la Salud, lo que siempre se trabaja es la prevención, claramente con la vacunación como primera instancia, la captación y se trabaja con la población de riesgo, que es embarazo no deseado, dar charlas en las instituciones educativas, se trabaja más con la comunidad. Enfermería es uno de los pilares fundamentales, como mencioné. No somos ni manos derecha ni manos izquierda de ningún otro profesional. La Secretaría de Salud había lanzado un video donde uno de los profesionales, unos colegas, decían que eran manos derecha del médico y nosotros no somos manos derecha de nadie porque tenemos leyes a nivel nacional y provincial que nos amparan, que nos avalan nuestro ejercicio. Pero lamentablemente esta modificación en el artículo 6 del Sistema de Profesionales de Salud nos hace retroceder mucho, siendo que la OMS está pidiendo a nivel mundial que se mantengan consideraciones en cuanto a lo laboral y demás, de la importancia de enfermería.